tiene que entregar esa sede al gobierno del estado para que haga uso de él. Entonces, pues sabemos, yo creo que muchas personas, muchos medios incluso saben que ya el mobiliario del Congreso ya no está ahí, pero ellos en el Congreso, en la Secretaría de Finanzas, siguen argumentando que no pueden ingresar por la información financiera al Congreso por el sismo. Entonces, el IMIPE ya incluso acudió al lugar, hizo una diligencia al Congreso, y efectivamente encontró que había sellos, pero no tuvo la capacidad para indagar más sobre el Congreso. Entonces, pues parece que han sido muy tolerantes, incluso no sé si muy permisivos o con colusión, porque no los han obligado o sancionado al Congreso.